Visto, perdón, que desde mis inicios yo he mantenido mi mismo círculo de amigos con el que yo inicié, y Mozart siempre ha sido parte de ese círculo porque digo y retengo que él tiene un corazón que no le cabe en el pecho, y por el cariño que le tengo, que yo he tratado de controlarme lo más que puedo y él lo sabe. No estoy diciendo que tocamos ese tema, él y yo no hemos tocado ese tema, pero precisamente él no me mencionó porque él le consta el tipo de amiga que soy y que creo que soy de las únicas amigas que no tiró la toalla y siempre le dijo que sobrellevara la situación. En el caso de Alexandra, no voy a entender, por más que me lo expliquen, si ya sabe en la situación que ella está, que todo el mundo tiene los ojos sobre ella, ¿cuál era la necesidad de ella meterme en una controversia a mí, que ando en mi planeta para Júpiter? Si ella sabe que ella no es artista, que nunca van a pensar que por un dembow que estamos peleando, sino por el denominador común que es Mozart, forzándome a pararme en media tour, porque de ahora en adelante lo que me van a preguntar delante de mi hijo, que me lo llevo para mi media tour, y tú lo sabes, mira, ¿y cuál es el chisme con Alexandre? Por un hombre. Eso no se hace, vieja. Entonces, por encima de eso, llega a un límite de desesperación tan grande de inventarte historia para distraer la verdad de la cosa, sabiendo que cada vez, o sea, a mí a veces me da pena seguir publicando.